Sí. Hey guys, good evening and Sí. welcome to the class. Thank you very much for joining. So today we're going to continue and my apologies for the inconvenience, right, that we had yesterday. Pero pues, la disculpa del caso por el inconveniente de ayer, pero se terminaría hasta el viernes, ¿verdad? Las sesiones, ¿verdad? Si, ya que no tuvimos la sesión del día de ayer, entonces se incluirá hasta el viernes. Por si usted considera pues que le hacen falta todavía sesiones para llegar al 80%, entonces no vaya a faltar. So welcome guys again and thank you very much for being here. So today we're going to continue with the class that, I mean, we're going to retake, right, the topics that we were discussing before. They are telling the time, right? And then some topics that are important for us to probably review again, we will do so. Así de que just let me open it up here and I will share it with you. Ya se las comparto. Antes de eso, pues vamos a pasar lista como siempre, right? Así que let's begin. Tengo por acá algunas personitas, pues, que no han terminado lo que, en este caso, lo de la plataforma. Así que, por favor, ¿verdad? Traten de finalizarlo lo más pronto posible. Si ya terminó, entonces, genial, estamos súper bien. But if you haven't, so don't forget that we're going to check on that as well. So, let's begin. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you very much. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmi Saraceli López Portillo. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Francisco Samuel Martínez Claros. Present, teacher. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here, teacher. Thank you very much. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present, teacher. Thank you. Lisbeth Celatiel Rodríguez Arquín. Present. Thank you very much. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Líos. Present. Thank you very much. Marta Carolina Serrato Gámez. Here. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Sandra Carolina Fuentes de López. Walter Denis Torres Pérez. And Yancy Herminia Moya García. Thank you very much. Okay guys, so let me go ahead and start sharing the presentation. Just let me maximize this. And I'm going to share the presentation with you one moment. Okay, while I prepare here the
the material, guys. Is there any question today for me? Anything related to the topics that we have seen or the platform? Give me one moment. Okay, so we're going to have like a quick recap, right, on the information that we were reviewing, and I'm going to share the screen with you. One second. It's taking a while, guys. Está tomando bastante tiempo. I don't know why. But let me know if you're able to see the presentation. Me avisan si la ven. Bueno, alguien me puede avisar si puede ver la presentación, por favor. Sí, se ve. Sí, teacher, ya. Sí, se mira. Thank you. Just give me one moment. Sí, está bien lento todo. Give me one moment. Okay. Bye. Entonces decíamos, Tuesday, right? Today is Wednesday, huh? We said on Monday, I'm sorry, that we're going to talk a little bit about telling the time and also the time zones, etc. Right? So actually, I was reading a little bit about this topic, which is time zones, right? Time zones, sometimes, it's a little bit confusing, right? But it has to do with, nosotros le llamamos los meridianos, right? They are called in English meridians, right? Which run from North Pole to South Pole, right? So in a vertical, right, position, right? And there is something here. Si ustedes se fijan, ahí hay un cero, right? Porque ahí es donde nace la hora cero, right? And that is, it's a city, right? That is called Greenwich, right? Entonces, por eso, si usted se fija en sus teléfonos, le pregunta qué hora quiere, right? And sometimes it has the Greenwich option, right? So, I remember I used to have a phone, a very old phone, hace muchos años, and it had like an option that you clicked on it, and it said Greenwich, y automáticamente aparecía el mapa que ustedes tienen en pantalla, right? Of course, por supuesto, una forma más rudimentaria, right? And then it gave you the option, like, for you to select the city, right, or the country, right, that you were interested on, and it gave you the time, right? So that's the reason why they called Greenwich or GT time, right? GT, and that's kind of interesting. I found an article, right, just in case if you want to read it, I'm going to go ahead and share it with you over there in the chat, right, so you can check it later. So pretty much it has to do with it, right? It has to do with it, and it began in England, right? That city, or I think it's an island. Let me see. I'm going to give you the info. There's also a video, right? And I will share it also in the chat. Bueno, pero ¿cómo es que se dio eso, teacher? ¿Por qué comenzamos con eso, las time zones? Pues porque era antes, acuérdense que
para mover personas, ¿verdad? De un lugar a otro, de un continente a otro, de un país a otro. So it would take more time. Tomaba mucho más tiempo, right? And there was a time when we had, you know, the train, right? And it became very popular. It was very confusing. Era bien confuso llegar a un lugar y pues arreglar eso de la hora, right? That's why it was distributed. Se distribuyó de esa forma, right? So tenemos el meridiano de Greenwich, que es donde empieza la hora cero. Y luego dependiendo de la zona en la que nos encontremos, right? That's gonna add hours, or that's gonna take hours from that specific time. Hay una forma de calcularlo, pero por supuesto no soy experta en eso, ¿verdad? Pero creo que en el artículo que les compartí, ahí van a poder encontrar más información. Okay, and that's why we have the time zones, right? Que es, por decirlo así, la forma en la que tenemos una distribución, ¿verdad? Más exacta, una distribución más ordenada, que nos permite llegar de un país a otro, de una ciudad a otra, de un continente a otro, y adaptarnos, pues, al tiempo o la hora que tiene ese lugar específicamente, ¿verdad? Porque es como que de repente yo viajo y aquí son las 3 de la tarde, pues hago mis cuentas, el viaje me toma 5, ah, entonces puede llegar a tal hora. When it's not like that, cuando no es así, right? So you need to adjust the time there. Hay que ir a ajustar allá a la hora. Entonces, that's the reason why. Por, más que todo por la cosa de viajes, transporte, etc. Now, also the instructor, right, provides you more information on this, right? So if you can go ahead and watch the video right from the platform again, you can go ahead and do so. There are 2 articles that I have shared, right? And when it comes to time zone definition, it says that the term time zone can be used to describe several different things, right? But mostly it refers to the local time of a region or country. So that's what it is. Eso es lo que significa time zone, right? I'm going to share with you the definition, right? It says the term time zone can be used to describe several different things, but mostly it refers to the local time of a region or country, okay? So, ¿cómo lo busco, teacher? Well, all what you have to do is to Google it, right? So if you have the doubt, right, and you don't know what time is over there where you want to a call, I don't know, if you want to get in contact with someone, right? So you come here to Google, right? And let's go ahead and have an example. I'm going to stop sharing here. And I'm going to start sharing. Okay, I'm going to start sharing a Google window. I mean, a Google research. Now, digamos, ¿verdad? We want to know right now what time it is in, for example, Sydney, Australia, right? Or let's go to something, well, Sydney, let's go by Sydney. So right now, right, it says over there that it's apparently 10 hour plus, right? That como más 10 horas o un poquito más de 10 horas, right? So all what you have to do is to ask Google, right? What time is it in Sydney, right? Okay, and then it will give you the time. So it's 12:13, right? And you count, you know, the hours. Y acá están viendo la búsqueda de Google, ¿sí, verdad? Sí, sí. Okay. Sí. Okay. Okay. Entonces acá les da el GTM, ¿verdad? Ese es el Greenwich, right? Meridian and time. Or zona horaria del meridiano de Greenwich, right? So it says plus 10. Entonces quiere decir de que está en la hora correcta. You see, si regresamos acá a la presentación, ahí pueden ver que Sydney nos hacía la referencia que son más 10 horas. Then, for example, if I want to know what time it is right now in, let's see, Tokyo, right? So what time is it in Tokyo, right? Or, como lo ven ahí, Tokyo time también, ¿verdad? Entonces tenemos que son las 11:14, pero
por supuesto, ¿verdad? Acá aparecen las horas, ¿verdad? En el meridiano de la zona horaria del meridiano de Greenwich, right? Greenwich Meridian Time plus 9. Entonces ahora nos regresamos acá a la presentación. Y ahí podemos comprobar, you see. Let me go ahead and add. Acá. Sydney nos había tirado allí que el meridiano de Greenwich le agregaba 10 horas. Acá está. Bueno, que la zona horaria del meridiano de Greenwich, ¿verdad? Y le agrega 10 horas. Entonces acá están las 10 horas. Y al igual que Tokio, anda más o menos por esa hora 9. Nos tiraban más 9 horas. Okay. Luego, pues si ya nos movemos al otro lado, en este caso veamos la hora de Vancouver, que coincide con la de Los Ángeles, que son menos 8 horas. Entonces, what I do is that I look for the time. Y vamos a buscar Vancouver. Ok, Vancouver. Y nos dice que... what time is it in Vancouver? Lista. Bueno, no nos manda la hora, honestamente, con como nos mandaba anteriormente, right? Probablemente porque es menos, ¿verdad? But actually it's 1916, es hora militar, right? So it doesn't give us the amount of hours. However, if you want to know, ya si quieres saber, ¿verdad? Entonces habría que buscar what's the amount of hours that, you know, it differs from the Greenwich Meridian time zone, right? Entonces, así es como funcionan las zonas horarias. Por supuesto, yo sé que más de alguno pues ya sabía esta información, pero para los que no, pues that's how it works. Bueno, aparte de esto, what else? What else are we going to study a little bit on telling the time, right? And I said that I was going to explain that today, que lo iba a explicar hoy. So we're going to talk a little bit about that. When telling the time, I was sharing with you before that all what you have to do is to know the different ways in which you can say the time, right? So as you know, as como en español también, pues no tenemos una sola forma, sino que hay varias formas de decirlo, ¿verdad? En este caso, vamos a ver acá. For the exact time, para la hora en punto, right? Generally, what we use, it's 1 o'clock, right? O'clock, the expression o'clock. But sometimes I have seen like an informal way, right? Or an informal expressions. I mean, an informal expression, I'm sorry, that we can use, which is sharp, right? Sharp, like for example, let's meet at 10 sharp. Okay, a las 10 en punto. Oops, ese uno era en realidad un exclamation mark. So let's meet at 10 sharp. Okay, so this, that's an expression that I have seen or that I have heard, pero it's in a very informal way, right? But if you want to say it in a formal way, just continue using o'clock. Then I was also sharing with you that when it comes to a minute from 1 to 9, minuto del 1 al 9, you need to add the particle O. In English, O is 0, right? So en vez de decir it's 1:05, digo it's 1:05. And we said that we do that from 1 to 9, del 1 al 9. And then once we get to 10, so we begin with that number as it is. And then also we have an equivalent, an expression that is equivalent, the equivalent of 15 or 15 minutes, which is a quarter. Now that expression also we have it in Spanish too, right? Falta un cuarto para las. Decimos o es un cuarto pasada las o pasados las. And then we have also 1:30, que yo diría, pues that's the most common way to tell the time when it comes to the half an hour. But there's another way. Y quizás la otra forma es más común que esta de 1:30. Y luego tenemos pues 1:42 and it's 20 to 2. La misma expresión que tenemos en inglés, okay? Which is para las,
right? Son 20 para las 2, son 25 para las 8, etc. And then we have the last one, right? It's 1:45 or it's a quarter to 2. Entonces, cuando yo tengo el cuarto pasada las o un cuarto para las, right? Entonces, esa cantidad de minutos pasadas o para las siempre se pueden utilizar como un cuarto, right? A quarter to. Now, let's go ahead and study each of the scenarios, right? So, this is the clock, right? Remember, tenemos clock y tenemos watch, pero clock es el que colgamos en la pared y el watch es el que nos ponemos en la muñeca, the one that you wear on your wrist, right? And then, we're going to begin with the first expression, right? In this case, it is when the time is exactly the two needles, right, are on the same position. The word needle, aguja. Needle es aguja. Ahí se los puse en el chat. So when the two needles, the short and the longer needle, when they meet, right, they meet together, we have the expression o'clock, right? Then we have, you know, the second thing, que es cuando ya comenzamos a contar los minutos después del o'clock, ¿verdad? En este caso hay dos expresiones. Puedo usar past or after, ¿verdad? Las dos son válidas. Teacher, ¿cuál es la más común? Past, diría yo. Past. ¿Y cuál es el equivalente de past en Spanish, teacher? Bueno, es el famoso pasada las. Son 20 pasadas las 2. Bueno, de hecho, para serle honesta, quizás recuerdo escuchar esas expresiones más que todo cuando estaba pequeña, right? O sea que pues con el tiempo como que hemos ido cambiando un poco en ese sentido. But I do remember, right, using past. Como son 20, perdón, son, sí, son 20 pasadas las 2, son media hora pasada la 1, etc. So that is the equivalent of past and after. Las dos expresiones significarían lo mismo, solo que la más común es past. Luego, tengo otra expresión, dijimos, que es cuando yo estoy hablando de los primeros 15 minutos, right? When I'm talking about the first 15 minutes, I can use the expression a quarter. Now, algo importante del a quarter es que el a or a is optional. Usted decide si lo va a utilizar o no, right? So if you say, no, teacher, I think I can say quarter to two, it's fine, or quarter past two is fine. Or you can say a quarter to two or a quarter past two, I don't know, right? Then, luego pues pasamos al siguiente bloque, right? Y en ese bloque pues lo que hacemos es que ya nos vamos como los números normales, ¿verdad? It's 12:15. It's 12:20, it's 12:25, it's 12:30. Now, cuando yo llego a la media hora, o sea, half, la media, when I got half of the hour, half of the time, right? What I do is that I call that half, right? Half significa mitad. Ahora bien, como pues, es, bueno, de hecho es un noun también, y como noun, since it ends in F, todos los que terminan en F, right, cambian. So that's going to be half, así, half. Y pues como termina en F, la A, la, perdón, la F se convierte en B. Y el plural cambia, ¿verdad? Acá está. Entonces como es un nombre irregular, ¿verdad? Al convertirlo a plural, pues la F se convierte en B. Y luego termina en ES. Y eso aplica para todos los nombres que terminan en F y necesiten ser pluralizados. ¿Verdad? Es como wife, wives. O como wolf, wolves, etc. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí también half, halves. Right? Entonces mitad o mitades. ¿Verdad? So half es media, ok, o media, en este caso va a representar la media hora. Vale, entonces tenemos primero o'clock, luego tenemos que agregamos o
¿verdad? Entre el 1 y el 9. Luego al llegar al número 15, usted decide si usarlo como 15 or a quarter. Luego después continúo contando como lo haría con normalidad. Y luego al llegar a la media hora puedo decir 30 o puedo decir half. Y las dos estarían correctas. Now, ¿qué sucede ya cuando llego al minuto 31? Bueno, ahí cambia un poco. Porque entonces ya no voy a usar past or after. ¿Ok? Sino que voy a usar otra expresión. ¿Verdad? Entonces ya cuando me paso a la segunda parte del reloj, uso una expresión que es to. La que está en la otra mitad es after or past. Y las dos son, significan lo mismo, se pueden utilizar igual. Sin embargo, si usted me pregunta, teacher, ¿cuál es la más común? Es past. Pero luego cuando yo me voy a la segunda parte, que en este caso tengo to. Lo que to quiere decir es lo que nuestro equivalente es para las, ¿verdad? 20 para las 2. Un cuarto para las 5. 25 para las 9. Entonces, ese para las es el to. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego acá, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Tengo los primeros 15 minutos, el primer bloque. Entonces, ahí, pues, no hay ningún problema. Ahí lo puedo decir con los números, ¿right? Si quiero decir la hora completa, it's 4:35. Si quiero decirlo de la otra forma, it's 25 to 5, ¿right? 4:35 or 25 to 5. Right, so both options will be okay. Pero cuando yo ya llego al 45, ¿verdad? Ahí sí voy a usar a quarter, right? ¿Qué hora es? Un cuarto para las dos. Ah, it's a quarter to two, right? Cuando yo llego, pues, al último, a la último bloque, pues, los números con normalidad siempre, ¿okay? Entonces, en resumen, ¿verdad? Tenemos que una mitad nos va a representar past y la otra mitad nos va a representar to. Que tengo cuatro expresiones, ¿verdad? Si es la hora exacta, o'clock. Si es un cuarto pasada la hora, it's quarter. Si ya pasó media hora, es half. Y si faltan 15, pues it's a quarter. ¿Ok? So those are like the most important expressions. Ahora bien, por supuesto, la parte de past, ¿verdad? Past, usted puede decidir si lo va a usar como la palabra past o after. Y las dos estarían bien, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijaron en algunos ejemplos, ustedes vieron after, ¿verdad? Past es siempre común, ¿verdad? Pero it's up to you, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos. Ay, qué chilla está así. Ya no quiere. Mucho peso. Questions, no questions. Muy bien. Ok. Entonces digamos que más completo, pues podríamos decirlo de esta forma, ¿verdad? Decíamos que una mitad representa to, la otra mitad representa past, ¿verdad? Que de minuto de 1 a 9, pues vamos a hacerlo de una forma. O en este caso, si vamos a utilizar la segunda forma que es past or after, no es necesario porque yo voy a ocupar el O antes del número del 1 al 9 cuando lo estoy diciendo de forma tradicional, como por ejemplo, it's 2:05. Pero si ya voy a utilizar las formas más comunes con past y con after, no lo necesito porque yo voy a decir it's 1:05, o sea, son 5 minutos pasada la 1. Or it's 2:08, son 8 minutos pasadas las 2. Entonces, it's up to you, ¿verdad? Pero en esta, para esa estructura ya no necesito el O. Solo la necesito cuando lo voy a usar de forma, pues, la forma más común que nosotros en El Salvador conocemos porque no es la más común en otros lugares, ¿verdad? Sin embargo, es la forma más fácil de decirlo, ¿ok? So, tenemos acá, it's like an exercise, right? And, well, if you want to participate, you can go ahead and do so. Solo que, pues, honestamente no he hecho actividades de participación porque, pues, he visto baja participación en el grupo. However, if you want to participate, you can go ahead and raise your hand. Si no, pues, yo digo la respuesta, no hay ningún problema, ¿ok? Así que la primera, pues, sabemos que, es, como les decía, si la hora está exacta ahí, ¿verdad? So, that's going to be o'clock, right? Starting from minute number one. Now, what about the following form? Oh, pero quizás antes de eso quisiera dar algunos ejemplos.
For example, vamos a ver. I have, o quiero, déjeme ver si estos son ejemplos, porque si no, mejor voy a ocupar los que están acá. No, no son ejemplos. Bueno, ocupemos estos ejemplos y luego vamos a pasarnos a la siguiente parte. Voy a cerrar acá. Entonces, this is going to be o'clock. Entonces, la hora nos quedaría exactamente como it's 3 o'clock. Right? And that's it. Now, what happens with this one? ¿Cuántas maneras hay de decirlo? ¿Cuántas maneras tenemos para decir esta hora exactamente? Is it 1? Is it 2? Is it 3? Three ways, correct, right? Dígame, Delmis. Three. Yes, three. Would you like to share one of those? Y luego, pues, Hugo, tal vez nos pueda ayudar con otra o otras dos. It's three past 5. Okay, vamos a ver. Hang on. Ahí espérenme, espérenme. Usted me acaba de decir it's 3 past 5, ¿verdad? It's 3 past or after. Acuérdense que significan lo mismo, así que usted decide. Past 5, me dijo, ¿verdad? It's 3 past 5. Now, en ese caso, Delmis, cuando yo voy a utilizar esta forma para decir la hora, primero van los minutos y después van... la hora, ¿verdad? Entonces, si usted me dice it's 3 past 5, es porque la hora es esta. It's 3 minutes past 5. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo eso, Delmis, ¿cuál sería la hora que usted tiene ahí en el en pantalla? It's 5 past 3. Okay, it's 5 past 3. Okay, very good. Entonces, en este caso dice que it's 5 past 3. Entonces, la hora es esta. Okay. Entonces, cuando yo uso after o cuando yo uso past, primero voy a decir los minutos y luego voy a decir la hora. ¿Cómo lo haríamos en español? ¿Son 3 minutos pasadas las 5 o son 5 minutos pasadas las 3? Y si usted se fija, el orden es igual. La misma estructura que en español. ¿Ok? Así que, very good. Thank you very much, Delmis. I'm sorry, I had some raised hands, tenía manos levantadas, pero quería terminar ese ejercicio con Delmis. So, who wants to... to continue, pero este ya lo dejamos acá. Decíamos que podemos decir it's 5 past 3, y pues la última forma en este caso pues nos quedaría como it's 3:05, right? Que sería como la forma más común de decirlo, it's 3:05 o las 3:05. Okay, so those will be the 3 different ways. Very good. So who wants to continue? Perdón que no vi los nombres anteriormente. Solo voy a borrar todo esto. Okay, very good. So, cuando ya nos pasamos pues al siguiente, y aquí están las respuestas del mismo, ¿verdad? Tenemos it's 3:05, it's 5 after 3, or it's 5 past 3. So those will be the 3 different ways, right? Then we have the following, right? So what time is it? Exactly, right? It's 10 past 3, okay? So let me go ahead and type it here. It's 10 past 3. Right? So the same happens here, and we're going to use the 2 forms. Now, para esta sí, no pueden ser 3 porque ya llegué al minuto 10. Right? Con el 05, ¿verdad? Sin embargo, si tengo 3 junto con la forma que nosotros generalmente conocemos, y el past y el after. Okay? Entonces tengo it's 3:10 or it's
10 after 3 or it's 10 past 3. Right, so you have the three options there. Primero los minutos y luego la hora. Luego cuando ya llegó al minuto 15, ¿verdad? Bueno, ahí sí cambia un poquito porque solamente tengo una opción más, ¿verdad? Solamente tengo una opción más y pues that has to do. Eso tiene que ver con la otra expresión que nosotros tenemos, right? Entonces tenemos, yo puedo decir como forma, por decirlo así general, it's 3:15, ¿verdad? Or it's 15 after 3, or it's 15 past 3, ¿verdad? O puedo decir, it's a quarter after 3 or it's a quarter past 3. So, si ustedes se fijan, en realidad tengo 1, 2, 3, 4 and 5 ways. 5 maneras de decir cuando yo tengo 15 minutos después de la hora. ¿Verdad? Entonces tengo it's 3:15, it's 15 after 3 or it's 15 past 3. And then I have it's a quarter after 3 or it's a quarter past 3. Okay, and that's gonna be, you know, those are going to be the five options that we have available to tell the time. Luego, cuando ya pasamos al minuto 20, pues, ahí normal, ¿verdad? Tenemos siempre tres formas porque yo puedo decir, it's 3:20, or yo puedo decir, it's 20 after 3, or 20 past 3, okay? Como les digo, es la forma que nosotros conocemos más las otras dos que en realidad es una, porque en realidad significan lo mismo, pero la única diferencia es que el past es más común que after, pero after también está. Luego tengo, pues, cuando ya llego al minuto 25, en ese caso vuelvo a tener las mismas tres opciones, ¿verdad? It's 3:25, or it's 25 after 3, or it's 25 past 3, ¿ok? Bueno, el escenario cambia ya un poquito cuando llego a la media hora, right? It's a little bit different, and that's going to be with the use of have. Así que para esta hora específicamente solo tengo dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? It's 3:30 or it's half past 3, ¿ok? Entonces, cuando yo utilizo esa forma, la segunda, como yo sé que primero van los minutos, y que el half representa 30, entonces yo no digo it's 30 past 3, sino que digo it's half past 3. Teacher, ¿cuál es la forma más común de decir la tal hora y media? Es esta, it's half past 3, it's half past 1, it's half past 5, etc. So that's going to be the most common way to tell the time when it comes to middle 30 in an hour. Okay? After that, como yo ya pasé acá de la hora exacta, entonces ya mi expresión para decir el tiempo va a cambiar de past or after a to, ¿ok? Entonces, aquí tengo dos formas de decirlo. Puedo decir it's 3:35 or it's 25 to 4. Right, it's 25 to 4. So that's going to be two ways. Those are going to be two ways. I ando así cruzado el singular y el plural, I'm sorry. So those are going to be two different ways for you to express that. Now, lo mismo sucede, pues si sigo contando, hacia allá, ¿verdad? Entonces that's going to be, it's 3:40 or it's 20 to 4, ¿verdad? Exactamente como yo lo diría en español. Son las 3:40 o son 20 para las 4. And that's the same as in Spanish, right? And then we got the next expression, right? Now, for this one, lo mismo, ¿verdad? No solo tenemos una ni dos, ¿verdad? También tenemos una forma más. Porque yo puedo decir it's 3:45, or it's 15 to 4, or it's a quarter to 4, right? So it's up to you if you want to use any of those expressions, right? So that's going to be, it's a quarter to 4, que es bien común acá, ¿verdad? Es un cuarto para las 4, son 15 para las 4 o las 3:45, right? So you have the three different ways. Cuando yo llego, pues ya, quizás el minuto 15 en ambas partes, ¿verdad? O pasada las, 15 pasada las o 15 para las, son los únicos que tienen como más variedad, ¿verdad? Luego, pues tengo
faltando minutos, it's 3:50, it's 10 to 4, ¿verdad? Son las únicas dos formas de utilizarlo. Y pues llego ya al minuto 5 para las, que puedo decir it's 3:55 or it's 5 to 4. Y pues finalmente llego pues al punto de partida, que en este caso pues es it's 4 o'clock, right? Okay. Now, let's go ahead and put it into practice, right? If you want to participate, you can raise your hand. ¿Verdad? Solamente recordarles algo. Bueno, no sé, yo. Ya voy, Samuel, ahorita voy. Siempre con respecto a la hora, ¿verdad? Sí, voy a utilizar la forma más sencilla. No hay ningún problema. Pero también es bueno saber utilizar la forma más común, ¿verdad? A veces la forma más común se ve un poco más complicada, pero en realidad no lo es. Ya cuando uno pues, lo empieza a utilizar, uno se acostumbra. Pero sí, sí puede decirlo de la forma que usted desee. Okay? So, let's begin, Francisco Samuel. So, what time is it? Yo tengo una pregunta. Ah, digo. Cuando se usa la hora militar que usted dijo, ¿tiene alguna forma o solo se usa los números? Oh, that's going to be a little bit different, ¿verdad? Porque cuando yo uso hora militar, pues los números se dicen en cientos, ¿verdad? Son las 400 horas, etc., right? So, if you want, I'm going to share with you a link aquí en el chat so you can check it, right? Okay, ahí lo veo. I'm sorry? No, ahí lo voy a ver, el link que usted manda. Yes, of course. Just give me one moment. Y ahí está cómo se dice cada una, por si los demás lo quieren chequear también. Give me one moment. There you go. Okay, ahí en ese link que les acabo de mandar. Ahí pueden ver cómo va corriendo la hora ahorita, ¿verdad? Tiene acá en la abajo el regular time, o sea, como nosotros lo diríamos regularmente, y la forma que se representa de military time. Military time, military, right? And the military time pronunciation. Por ejemplo, si son las 0 horas, but that is going to be 0000 or 0 hours, right? Si es going to be 1 de la mañana, that's going to be 0100 hours, 0200 hours, and there you go, right? Hasta que ya comenzamos, si es en la madrugada, ¿verdad? Generalmente va a agregar un cero, pues cuando ya llegamos a, quiero ver, 10, ¿verdad? Es como empezamos del 0 hasta el 9, agregamos el 0, ya en el 10, we begin, 1000 hours, o sea, a las 10 de la mañana, and then you continue, okay? Very good. So, now, dígame, ¿alguien más había levantado la mano? Perdón, es que como acuérdense que tengo dos pantallas, entonces si levantó la mano, me apareció en esta y ya no lo vi. Dígame, era una chica. Ah, Carlos, tal vez si lo abre en otro navegador o tal vez en su teléfono después. Pero sí, yo acá lo pude abrir y creo que más de alguno de ustedes pudo abrir el link, ¿verdad? Si no, pues puede abrirlo en otro dispositivo también. ¿Okay? ¿Alguien más que tenga preguntas? ¿Questions? No questions, okay? So, Samuel, would you like to tell the time, the one that you have on the board? Sure, one more question. Por lo menos cuando decimos las 0 horas, sabemos que puede ser la, más que todo en la madrugada, ¿verdad? Se puede decir las 0 horas o las 2400 horas. No, nunca he escuchado esa expresión, Samuel. Para hacerlo en esa, sí, solo he escuchado 0 hours, 0000, pero no. Porque como, acuérdense que el día cuenta de las 24 horas. Uh-huh. Entonces, por eso era esa mi pregunta más que todo. Creo que esa hora. Creo que no, porque al llegar al minuto 59 automáticamente se resetea, por decirlo así. Okay. Entonces, me imagino que por eso no tenemos el 2400, ajá, pero no, nunca he escuchado algo así. Sí, zero, you're welcome. Sí, 00 or 0 hours, sí, pero no the other one. Any other question, guys? Teacher, bueno, para Samuel. De hecho, en el link
no aparece nada de, no sé si no lo pudiste abrir, pero no aparece absolutamente nada de eso, sino que solo las 0 horas y de ahí se regresa otra vez a contar. O sea, no, no lo toma como 24. Es correcto. Okay, gracias. Sí, ya lo había visto. Solo era, esa era mi duda. La duda. Nada más. Sí, correcto. Sí, no, no hay ningún problema. Thank you very much. Thank you. Ay, siempre se me olvida su nombre. Imelda, creo que es verdad. Sí, Imelda, sí. Right? Thank you very much. Okay, guys. Let me see. Let's continue with the next one. Oh, I'm going to... Aquí le voy a mandar otro a Samuel también para que lo revise después. Y hay un apartado en ese artículo que habla sobre how to read military time. Y ahí explica un poquito acerca de cómo leerlo. Ese es el apartado que tiene ese artículo, right? Y tiene que ver con algo que usted acaba de preguntar, por cierto. Dice, when keeping hours in this fashion, right, the day starts at midnight and is written as 00:00. The last minute of the day is written as 23:59 or 1 minute before the next midnight. Sometimes you may see 00:00 written as 24. Both are acceptable, right? Escritos así son aceptables, dicen. A usage example showing the 12-hour clock versus military time would be a timetable showing, y allí da más ejemplos, right? But it says there, that's going to be, lo toma como minuto 23:59. Y al llegar al minuto, al cero, pues es ese minuto que ya se resetea todo. But you can read it there. Ahí lo puede leer con más detenimiento later. So, sí, y ya lo estaba chequeando ahí. Thank you. You're welcome. Okay, so now what time is it, guys? What, how many ways do we have to say this, right? If you want, do me a favor. Solo hágame un favor. Váyanse al chat y ahí agréguenme o ahí digítenme, por favor, la hora que ustedes ven en pantalla. Porque así puedo avanzar. Si no, si estoy preguntando y no hay contestación, entonces eso me atrasa un poco la clase. Go to the chat, ¿verdad? Y ahí escriba la hora, please. Escriba la hora que ve en pantalla. Ok, muy bien, it's 11:10, dice Carlos. Claudia dice 11:10, muy bien. Me gusta eso porque Carlos ha agregado esa expresión que es bien importante, ¿verdad? It's, son las. En este caso, pues, suena un poco ilógico porque dice it is, pero la razón por la que dice it is porque la pregunta es, what time is it? ¿Qué hora es? It is. O sea, el it en realidad no se refiere a la hora que estamos a punto de decir, sino que al tiempo. The time is, right? It is. The time is es lo mismo que it is. Voy a apuntarlo acá. The time is or es lo mismo que yo diga it is. ¿Verdad? Y en este caso, pues, time, a ver, time es igual, bueno, the time, ya sea the time o solo time, es lo mismo que it, ¿verdad? Ahí está. It's 10 past 11, muy bien, it's 10 past 11, or it's 10 after 11, muy bien. Or 10 after 10. No, de hecho no son las 10, sino que son después de las 11, ¿verdad? Past. Serían 10 past 11. Ahí para los que habían puesto eso. Muy bien, excelente, guys. Now let's move on. What time is it? Go to the chat and type the time there. Type the time. Type the time and tell me what time it is over there.
Okay, dice Hugo, it's a quarter to eight. Muy bien, ¿y cuál sería la segunda forma que yo tengo para decir esa hora? Ajá, it's a quarter to eight or it's 7:45. Muy bien, chicos, that's correct. So those are two expressions. Hay una más, ¿verdad? Y pues yo puedo decir it's 15, right? To eight. Right. Puedo decirlo de esa forma, aunque creo yo que se oye mejor decir it's a quarter to. Okay. Vamos con la siguiente. Thank you guys. Gracias ahí por los que están participando. It's 7:45. Muy bien. What time is it? Very easy, right? Okay, muy bien, it's 1 o'clock, right? Because the needle is exactly pointing at the number and it is on number 12, meaning that we just reach, right, the exact time. Then, thank you guys. Then the next one, what time is it? Pay attention to the needles, ¿verdad? Ponga atención a las agujas. Pay attention to the needles. What time is it? Okay. You say it's 4:55. Muy bien. It's 11:20. Claudia, creo que lo está leyendo al revés. Pay attention to the needles. It's 5:05, dice Marta. Muy bien. 5:05, ¿verdad? Súper sencillo. It's 5:05. Muy bien, Delmis. Or it's 5:55, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Those are the two options. What about this one? What time is it? Acuérdense que cuando tenemos un cuarto hay más opciones, ¿verdad? So I would like to see all those options here. Okay, it's 5:15. Ahí la N creo que nos hace falta. Ah, no, 15 es F, perdón, 15. It's a quarter. Okay, Hugo, en este caso no puedo usar to, porque to es la expresión que utilizo después de la media hora, o sea, al otro lado del reloj. En esta parte podemos ocupar past. No hay problema, Hugo. O podemos ocupar after. Five quarter, dice Marta. No, en ese caso, Martita, no puedo decir 5:15 porque si voy a ocupar la expresión quarter, tiene que ir acompañada sea de after or past, ¿verdad? En este caso, nos comparte Delmis ahí, it's a quarter after 5. Muy bien, muy bien. Or it's a quarter past 5. Muy bien. It's 15:05. Sí, Edith, es válido. It's 15:05. It's 5:15. It's 15:05. Es con T, ¿verdad, Carlos? Pass. Pass es pasar, ¿verdad? Yeah, that's it. Okay, very good. Excellent, guys. Decíamos que tenemos it's 5:15. It's 15:05, or it's 15 after 5, it's a quarter past 5, or it's a quarter after 5. Tengo cinco formas de decirlo, right? So, don't worry, Carlos, no problem. Okay, so let's continue then. So, what time is it, guys? ¿Qué hora es? What time is it? It's 9:20. Muy bien, Claudia. Ajá. Very good. ¿Qué otras dos formas tenemos? Bueno, sí, dos formas para decirlo. It's 9:20. Muy bien. Carlos, what about the rest? What about the other two options, right? 9:20. It's 20:09. Muy bien. Excelente. Solo me falta una forma entonces.
It's 20 past 9. 20 anterior 9. Okay. Daisy, is it 20 anterior 9? Será 20 past 9 or 20 after 9? It's 20 after 9. Excuse me, teacher. No problem. Se fue en Spanish. Se fue en Spanglish. Okay, very good. Excellent, guys. Very good. So I have one more. So let me show you. What time is it? Vamos a ver acá. What time is it? Pay attention to the needles. Right? Ponga atención a las agujas. Pay attention to the needle. Now, the word needle, needle es para aguja, ya sea la que you use with thread, con hilo y aguja, etc. That's a needle. O pues en este caso las del reloj, o incluso la de una brújula, me imagino que también siempre son needles. So, needle, aguja, needle. So, what time is it? No, perdón, dice Lorena. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero ver. It's 25 to 3. Ajá, 25 to 3. It's 25 to 3. It's 2:35. Dice muy bien, it's 2:35 or it's 25. No, no puede ser past, con María Consuelo, past, porque past lo utilizo en la primera mitad. Ahorita vamos a utilizar to porque estamos en la segunda. O sea, el to es para las. Ah, no se preocupe, Claudia. Es que yo creo que todos se confunden por las agujas. Ok, do not worry, no se preocupe. It's 25 to 2. Ahí solo la W en 20, ¿verdad? It's 25 to 2. Muy bien, excelente. Eso es muy bueno, Edith. Edith acaba de usar el guión medio o dash, como decimos en inglés. Yo les decía que cuando nosotros escribimos los números, pues no escribimos exactamente a la par, sino que siempre hay un guión medio, ¿verdad? Para separarlos y eso, pues, it's good. No es lo mismo decir en inglés que en español, dice Noel Cabal. No, pero sí se parece, Noel, se parece bastante, de hecho, la estructura. Si usted separa los elementos, pero aquí it's almost the same, casi que es lo mismo, ¿verdad? Así que, very good job, guys, and... Actually, I think you did it very well, right? Voy a mandar ahorita porque ya en el día, pues para mí es más difícil mandar información, ya que desde la mañana pues estoy súper ocupada. Y pues también ya que están todos, agradecerles, ¿verdad? Por la comprensión del día de ayer, ¿verdad? Ya que por motivos de salud, ¿verdad? Yo no pude presentarme a la clase, pero pues gracias a Dios ya hoy estoy un poco mejor. But then, that's the reason why we're going to be finishing until Friday, right? But, which in the end is just the same. We have the week, right? So we can finish, right, the material. Por favor, traten de no faltar, ¿verdad? Yo no puedo ver información, sin embargo, pues sí me llamaron un poquito la atención por el hecho de que hay personas que no han llegado al 80% de asistencia. Creo que un día uno de sus compañeros les sacó ahí el cálculo y ahí les había puesto pues la cantidad de clases que ustedes pueden faltar. Hay personas que pues lamentablemente tienen bien bajito ese número y no sé si lo van a alcanzar con todas las clases. Entonces, mi recomendación es pues estar bien pendientes, ¿verdad? De la clase. Si usted sabe que su número es bajo, porque en realidad no tengo yo acceso a eso, pero si usted siente que su porcentaje es bajo, ¿verdad? Tenga ahí listo otro dispositivo cargado, ¿verdad? Con datos, pues si se va la luz, ¿verdad? Automáticamente se conecta con ese dispositivo, ¿verdad? Con su nombre para no perder esos minutos. Cada minuto cuenta, ¿verdad? Y pues como yo les expliqué varias veces al principio a la primera semana, sus minutos se cuentan desde que usted ingresa. Es decir, si usted se sale, esos minutos ya no le van a contar. Y según entiendo yo de lo que me dijeron a mí, tenemos varias situaciones así, que entramos, nos salimos y nos volvemos a meter. A veces incluso puede ser que de repente usted estaba haciendo algo y, bueno, nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Usted está oyendo su clase y de repente se desconectó y usted siguió haciendo lo que estaba haciendo y ups, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y la clase, entonces ya perdió esos minutos. So that's why, guys, you have to be very careful. Si ya terminó la plataforma, pues, junto con la plataforma, junto con la asistencia, si usted sabe que va bien y ya terminó todo eso, pues,
pues ahí va a estar en el siguiente módulo, no hay ningún problema. Pero si usted siente que hace falta algo, termínelo, hágalo, no falte, ¿verdad? Porque eso pues al final va a ayudar con lo de su beca, ¿ok? Don't be patient, sí. ¿Verdad? Dígame. Y el viernes ya terminamos. El viernes, o sea, terminamos. Todo. Sí. Ya luego, después del viernes, perdón que le interrumpa, Imelda, ya luego después del viernes, usted nada más se quede esperando la fecha de inicio. No le van a llamar y le va a decir, venga a traer el certificado. No, como les comenté, los certificados no se dan inmediatamente porque es un proceso bien largo. Entonces, a veces se tardan un poquito en estar listos, pero sí, el módulo sí da inicio, uno tras otro, así que hay que estar pendiente de la fecha de inicio. Y siempre nos van a poner en la misma hora, todo igual, ¿verdad? Si llegamos a quedar. Sí, sí, en ese caso, bueno, depende, ¿verdad? Porque creo que horarios, hay otros horarios, creo que no sé si un horario más o dos horarios más, pero it's up to you, ¿verdad? Si usted de repente siente que este horario no le salió muy bien, puede preguntar y para saber si hay otra opción para usted. Pero si usted no, si usted se inscribe y no dice nada al respecto, entonces se asume que usted va con el mismo horario. ¿Y en el otro módulo siempre va a estar usted con nosotros o va cambiando el teacher? Sí, van cambiando. De hecho, se van rotando. Sí, en mi caso, pues les comenté, ¿verdad? Que sí me voy a tomar un break porque en cuestión de salud se siento que necesito pues reponerme un poco, pero sí, todos los meses nos van a nosotros como, por decirlo así, rotando, ¿verdad? Y pues, we learn things, you know, aprendemos cosas de uno y aprendemos cosas de otro y así. Pero lo que sí les puedo decir es que hay que estar bien pendientes con la fecha de inicio, ¿verdad? Y va a ser igual, chicos, se los digo porque ya me ha pasado, va a ser igual. Usted debe de esperar ese correo con todos los links, es decir, con el acceso a la plataforma, con el acceso a mi reunión de clases y con todo lo que les mandaron, con el link para el grupo de WhatsApp. Entonces usted al nomás recibir ese correo, confirma de recibido y usted agréguese al chat y ahí pruebe todos los enlaces. Va a ser, siempre es igual, ¿ok? Sí, en dado caso no damos el ancho, como dicen, igual me imagino que le avisan a uno, mire, ya no va a poder seguir. ¿O uno asume nada más que ya no le llamaron? Uno asume, dice. No, fíjese que yo según entiendo, sí le tienen que avisar porque como si usted estuvo presente durante todo el módulo, pero en dado caso, pues, porque sí me pasó con todo el dolor de mi corazón, sí me pasó el módulo anterior y con todo el dolor de mi corazón hubieron personas que aquí estuvieron, pero no completaron la plataforma y venían todos los días. Entonces, lamentablemente, pues, ahí ya no se puede hacer nada porque no es inglés corporativo, no es la teacher, sino que sí, software con los reportes, ¿verdad? Entonces, it was very, very, yo me puse tan triste porque eran dos personitas que siempre estaban aquí, participaban, y pues yo por más que les dije, les escribí, les pedí que terminaran de otra forma, pues quizás por la edad de ellos, ¿verdad? No lo pudieron finalizar, pero sí, was very sad. Dígame, Hugo. Yo solo con respecto a lo del al principio, que yo creo que la mayoría teníamos, al menos yo, solo Hugo Flamenco. Y algunos quizás otro nombre, no sé cómo lo irán a tomar en cuenta. Eso. Mire, en ese caso, yo siento que así está bien porque supieron identificar que teníamos un nuevo flamenco en la clase, pero yo siempre recomiendo pues agregar el nombre completo porque como es un reporte que se genera, ¿verdad? Entonces a veces no hay alguien, me imagino, de la empresa que diga, no, si él es el mismo, es el que está aquí en la lista, sino que ellos van, ese nombre no me suena, no va acá. Entonces yo siempre recomiendo que sí, pero si no le han dicho nada es porque pues todo salió bien, ¿verdad? Y también se toma en cuenta que es el nivel 1. El nivel 1, pues para nosotros los maestros es un poco más delicado porque uno tiene que más o menos trabajar con ustedes, ¿verdad? Todos los aspectos que se van a considerar para el siguiente módulo. Ya luego cuando ya van pasando, pues cada módulo es como que ustedes ya automáticamente saben qué es lo que tienen que hacer, saben cómo funciona, saben cuándo van a enviar las cosas, saben cuándo van a recibir las cosas, etc. Entonces, but that's why level 1, it gives you like, da como esa pauta de learning path, ¿verdad? Una curva de aprendizaje. Ajá. Gracias. You're welcome. Dígame, ahí, teacher, Daisy. Una pregunta. Bueno, ok. Pues Francisco, solo que Daisy tenía levantada la mano, disculpe. Dígame, Daisy.
solo quiero saber si el próximo módulo inicia el próximo lunes. Esa es una muy buena pregunta y le voy a ser bien honesta, Desi. Generalmente las fechas de inicio, nosotros como maestros, pinonas, somos los últimos que nos enteramos, porque cuando nosotros nos vienen a decir, a ustedes ya les han mandado los accesos. Y generalmente no va a empezar automáticamente después, ¿verdad? Ajá, yo creo que ellos tenían una fecha tentativa, pero a veces se 21 mueve. 21 de junio habían dicho, fecha tentativa. Entonces ahí hay que esperar, ¿verdad? Que ellos al final generen la fecha real, ¿verdad? Del inicio del módulo. Así que por eso hay que estar bien pendiente de las notificaciones o de los correos que recibimos, Daisy. Okay. You're welcome. Dígame, Samuel. Francisco Samuel. Esa era una pregunta, ¿verdad? Y la otra era que tal vez el compañero que hizo el cálculo de cuántos minutos son los que pueden perder para hacer el 80%, debido a que hay un día por cuestiones de trabajo no me pude conectar, me tardé como media hora en conectarme y la plataforma estos días que estaba lloviendo me ha estado sacando bien constantemente, ¿verdad? Entonces quería saber más o menos cuánto es el tiempo que uno puede o tuvo que haber faltado para poder completar el 80% de la asistencia. Fíjense que no me acuerdo quién fue, pero uno de ustedes creo que lo puso en el chat. Tres clases, dice Pai. Lo ideal es que no falte ninguna, pero siempre pues hay situaciones que, bueno, por ejemplo, yo ayer, ¿verdad? Que I was unable to, definitivamente no podía estar en la clase, entonces uno dice, bueno, pero tengo ese 80%, ¿verdad? En nuestro caso, pues no podemos decir, ay, falté, no, tenemos que reponer esa clase. Pero en el caso, pues, de ustedes, sí, ¿verdad? Ya sabemos cuánto tiempo es y si yo tengo una emergencia, entonces, pues, aunque yo en mi caso lo que hago es que, porque sí me ha sucedido que yo tengo que estar en una reunión y pues tiene que ser ese tiempo específicamente. Si me falla un dispositivo, tengo el otro. Y si a este otro le faltan datos, entonces lo alisto con tiempo. Digo yo, bueno, lo voy a poner en su... Si tengo mis datos, pero si se me llegasen a acabar, voy a comprar un paquetito por cualquier cosa. Entonces siempre hay que tener como eso de algún dispositivo extra, ¿verdad? En el que usted diga... me ha pasado también que, mire, yo tengo una reunión, pero justamente tengo una cita en tal parte. Entonces, ¿sabe qué? Me voy a ir en el camino, me voy a ir en el carro, lo voy a ir escuchando. Y cualquier cosa, yo voy a levantar la mano y voy a preguntar, pero aquí estoy. Entonces, you have to manage that. Hay que manejar eso porque al final, pues, el que se afecta es uno porque uno se desconecta. Y pues, chicos, ya se me pasó la hora. Y yo creo que ya... Bueno, algunos de ustedes o van a ir a cenar o se tienen que ir a acostar porque mañana es un día de trabajo. Así que I'm going to pass the attendance right now and I'm going to finish with that. Solo déjenme encontrar la lista porque ya la perdí. ¿Y la plataforma, el examen final era ese o vamos a tener otro tipo de evaluación? No, solamente es ese. Mira. Ok. So no worry. Sí, es como le digo, it's not that complicated, right? No es algo que se salga de lo que ya está ahí establecido, es solamente eso. That's what you're going to do. Lo que sí es, a veces son links extras que yo envío, ¿verdad? Que para este módulo sí se me ha hecho un poco más difícil ponerlos más seguido, pero lo que voy a hacer hoy después de la clase es que los voy a mandar. Y así cuando ustedes tengan tiempo, ustedes los pueden trabajar. Ok, así que let's begin with the attendance. That's going to be Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you, guys. Give me one second. Solo quiero ver la fecha que me dejaron acá. Okay. Delmi Saraceli López Portillo. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present, teacher. Thank you. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here, teacher. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán.
Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Harkin. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Vázquez. Perdón, Velázquez. Thank you. Thank you, María. Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Present. Thank you. Then Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you, Michelle. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present, teacher. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. And, bueno, Walter Denis Torres Pérez y Yancy Herminia Moya García. Okay. So, guys, thank you very much. I'm going to finish here. Again, thank you very much for joining. Gracias por acompañarnos este día. So we're going to continue tomorrow, ¿verdad? Así que pasen buena. Oh, you're welcome, Roxy. De nada, Roxy. Así que see you tomorrow, guys, and have a good night. Good night. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye.